Luego de un increíble y épico WrestleMania en el capítulo 84, es el turno de ponerle punto y final a esta serie. ¡WrestleMania es simplemente increíble! Pero si crees que ya lo has visto todo, déjame decirte que no me has visto en calzones. Aún. Pero te dejo mi cuenta de OnlyFans. ¿Qué dicen? Nos hemos reservado los combates más épicos para este episodio. Undertaker contra Aleister Black dentro de la celda infernal. El demonio y la bestia. ¿Quién saldrá como el campeón universal? Y por supuesto, ¿cómo perdernos el épico encuentro entre un panda orejón y un rechonchete sabroso? Todo esto y más en un evento donde yo no controlo nada, cualquier cosa puede pasar, la máquina lo simula y tú y yo lo disfrutamos. Así que ve por la botana porque está a punto de comenzar el final de la serie en WrestleMania Episodio 85. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a esto que es el modo universo. Ahora sí, en el final de la serie WrestleMania capítulo 85. Y sí, me estoy quedando sin voz, pero bueno, es lo que hay que hacer por amor al arte. Yo lo hago por amor a Drew. ¿Quién dijo eso? Pero bueno, si no te viste la parte anterior de WrestleMania, te la recomiendo. Tuvimos 6 combatazos mega épicos, resultados medio extraños y final súper increíble. Pero bueno, son cosas que pasan cuando cualquier cosa puede pasar. Pues sí, güey, no mames. Te dejo, por supuesto, todos los capítulos en la descripción para que los veas, para que los goces y no te los pierdas. Y también en la descripción puedes encontrar, pues, cada combate, ¿no? Para que vayas con su etiqueta, para que puedas saltar el que más te llame la atención. Aunque, pues, yo te recomendaría que los vieras todos para que disfrutes, porque este es un evento que hay que gozarlo al completo. Mendigo mentiroso, nomás lo haces para que YouTube te recomiende. No digas nada. No, es que va a estar súper épico. Bueno, ya, sin tanto parloteo, que comience WrestleMania, el final de la serie. ¡A darle átomos! Y bueno, llegó el momento de la primera lucha y tenemos aquí a la campeona femenina de Raw. Y bueno, el evento anterior terminó con una fatal de 4 esquinas. Este WrestleMania abre con un WrestleMania. Bueno, no. Abre con una fatal de 4 esquinas. Estás bien menso, pero bueno, aquí está la campeona. ¡Bú! ¡Bú! Bueno, ella le quitó el título a la pelirroja odiosa, ¿verdad? ¡Viva! Yo siempre te he apoyado, mendiga gemeluca fea. Y bueno, una de las mujeres que ha sufrido más difamaciones por parte de las gemelas malévolas ha sido esta, Michelle McCool. Y bueno, tiene aquí la oportunidad de recuperar el oro. Ella ya ha sido campeona femenina de Raw. ¡Ah, caray! ¿Nos salió repetida esta? Mira, ahí está otra vez. Bueno, aquí tenemos a la gemela Brie Bella. ¡Brimo! Ah, ¿ella sí te cae bien? No, mendiga, copia barata. Y por supuesto, es el turno de The Man, el hombre Becky Lynch. Esta, pa' que veas, definitivamente me cae mal. No hace falta ni preguntar. Por supuesto, ella ya ha sido campeona femenina de Raw. Lo conquistó después de Survivor Series y lo perdió en la cámara de eliminación. Pero quiere recuperar el oro. Y bueno, la presentación del título. El campeonato en una lucha de escaleras. Y ahora sí, suena la campana. Originalmente iba a ser esta una lucha normalita. Pero bueno, las luchas de escaleras siempre han sido decepcionantes. Vamos a admitirlo. Esa lucha de TLC que tuvieron Kane, con Randy Orton y luego la de Edge con Chris Jericho, una tristeza terrible. Pero creo que al ser una fatal de 4 esquinas, o sea, al haber muchas mujeres involucradas, va a ser más interesante y no van a ganar tan rápido. Pero bueno, el final va a ser caca, te lo garantizo. Y vemos a Michelle McCool con enganche a los ojos de la campeona. Por su parte, oye, Nikki, no, esa es Brie. Brie Bella agarra sietazos a la pelirroja. ¡Eso! ¡Dale con todo! Bueno, y en este mismo episodio tendremos la pelea mega épica entre el pandita contra el barrigón de tortas. Pandita, ¿tú te sientes preparado? ¡Jamás! Ah, no. Digo, ¡siempre!
Oye, vemos a la Nikki Bella quien se fue de estómago contra la silla. Está bien mensa. Bueno, ¿a ti quién te gustaría que ganara? Bueno, pues es que las gemelas me caen mal y la pelirroja, odiosa. Pues vamos, Michelle McCool. Bueno, a mí me gustaría, pues yo creo que yo sí iría con Becky Lynch. Que recupere el campeonato estaría bastante bien, aunque su reinado fue muy pobre. Pero ojalá que lo retenga, o más bien que lo recupere. Pero tú déjame en tus comentarios quién quieres que gane, porque cualquier cosa puede pasar. Yo no controlo a ninguna de las cuatro y vemos a Becky Lynch quien golpea con el mazo en el estómago de Brie Bella. Cuidado, que las dos están peleando y el camino se lo pueden dejar despejado. Nikki Bella comienza a ascender, se puede llevar el título tan rápido. Vamos, lo tiene en la palma de sus manos, el título está ahí, nadie hace nada. Va ascendiendo Michelle McCool para impedirlo, le quitan la escalera, pero sigue colgando. Si arranca el título, eso se acaba, no me digas. Oye, su propia hermana la derribó, traición entre hermanas. Y bueno, hay algo ahí tirado en el piso, ¿qué es eso? Creo que debe ser la dignidad. Ah, es un mazo. Pero Brie Bella le entrega la silla y toma silletazo. Bueno, parece ser que hay una guerra entre las propias hermanas, pero bueno, aquí no hay alianzas, solo una puede tener el campeonato femenino de Raw. ¿Cuál será? Y vemos a Becky Lynch ahí, quien tiene la escalera de pana, simplemente tranquila, viendo ahí, sin hacer nada, pero ya se lo quitaron. ¡Está bien mensa! ¡Está toda loca! Cuidado que Nikki Bella va a volver a intentar ascender. Esto puede ser todo nuevamente. Michelle McCool simplemente lo observa. ¡Toma el campeonato! ¡Se lo puede llevar a casa! Esto puede ser todo, pero no, se le resbala. Tiene jaboncito, le da un escupitajo a la McCool. Y ahora entre las dos peleándose en la cima del mundo. ¿Quién quiere más el oro? Y Becky Lynch las derribó. Oye, y Brie Bella las interceptó con otro escalerazo. Y ahora se lleva a Becky Lynch. ¡Llévatela, pero no la regreses jamás! Vemos a Brie Bella con buena derribada hacia Becky Lynch. Oye, Michelle McCool le dio con la escalera en el rostro de la campeona. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y bueno, se une la campeona y McCool contra Becky Lynch. ¡Eso sí me gusta! ¡Entre las tres hagan la papilla! Si me antojó una papilla, Gerber. ¡Tú lárgate de aquí! ¡Ya voy a verte en el cuadrilátero en un momento, mendigo barrigón! Nikki Bella quiere el relevo. Nadie le ha explicado que esta no es una lucha en parejas. Y viene, oye, rompe caras de cara contra la escalera. ¡Pobre Becky! ¡La dejaron toda fe! Ah, no, así estaba. ¡Qué divertido es este hijo de perra! ¿Qué hace la McCool? ¡Está asfixiando a la pelirroja! Y ahora quien comienza a ascender es Brie Bella. Cuidado que se puede llevar el campeonato, pero no lo alcanza. Las dos en la cima de la escalera. Oye, la sacó de ahí Brie Bella. Cuidado que Nikki Bella, ¿qué hace? ¡Uy, enorme! ¡Rompe caras! Ahora es Michelle McCool quien comienza a ascender, pero por otro lado creo que la Nikki... No, no, ninguna. Michelle McCool tiene el cinturón. Va a subir Brie Bella, pero bueno, se le movió un poquito la escalera. Ahora hay una guerra entre estas dos en la cima. ¿Quién quiere más el oro? Brie Bella golpea a Michelle McCool. Y le repite el castigo para sacarla. Tiene el camino despejado. Brie Bella toma el cinturón. Pero no, ahora es su hermana quien se lo impide. Ay, nanita, hay una guerra de sangre aquí. Y Michelle McCool la saca para afuera a las dos gemelas malévolas. Brie Bella vuelve a subir. Oye, toma el cinturón. Se aprovecha. Todas están distraídas. Ninguna sube. Se va a llevar el título. McCool empieza a ascender, pero puede ser demasiado tarde. Pero llega justo a tiempo para impedírselo. Tiene que derribarla. La va a sacar. Vete de aquí. McCool está en la cima, pero se baja porque es una mujer inteligente. Ya es toda, güey. Cuidado, que Nikki Bella hace su giro con desnucador y rompe caras a Becky Lynch. Rómpele la cara, quizá queda más guapetona. Y bueno, le van a hacer otro rompecaras a Becky Lynch. Y por su parte, Nikki Bella le aplica su rompecaras a Michelle McCool. Hay que decirlo, las gemelas están dominando totalmente. Vuela Brie Bella con sentón bombazo. Y ahora Nikki Bella busca altura y le va a hacer lo mismo a Becky Lynch. Se copian todo, hasta el rostro. Y bueno, las gemelas quieren el oro. Nikki Bella le tumbó la escalera, le dijo no. ¿Pa qué la pones? ¿Pa qué? ¡Oye! Brie Bella le aplica rompecaras a su propia hermana y la McCool derriba a Becky Lynch. Brie Bella busca altura y ella salta sobre su cisterna. Parece más su cañería. ¡Michelle McCool! ¡Increíble salto! ¡Oh! ¡And what the fuck! Cuidado que Brie Bella tiene el camino despejado. Ninguna sube, pero uy, no lo alcanza. Estuvo tan cerquita. ¡Oh! ¡Si lo agarró! ¡Lo toma! ¡Nadie hace nada! Y se lo llevó pa' casa. A ver, ¿qué pasó? Y bueno, ándale Becky, sube con confianza. Y bueno, Brie Bella se lleva el campeonato femenino de Raw. Felicidades, yo no sé si a su hermana le va a encantar eso, pero creo que con que una sea campeona, las dos son campeonas, así que pues felicidades. ¡Méndigas, gemelas tramposas! ¿Pero quién ganó, Brie o Nikki? La verdad no sé. Ah, pues fue Brie.
creo. Y bueno, de esta manera comienza WrestleMania, pero no te vayas porque esto apenas se pone requete sabroso. Y mira el combate que se nos viene, el demonio, la bestia encarnada cara a cara aquí en WrestleMania. ¿A quién le vas tú? Estos fenómenos tienen historia, así que veámosla. The Fiend es 3 veces campeón universal. ¡Felicidades, señor The Fiend! Pero usted en Crown Jewel se enfrentará a Brock Lesnar. ¡Es la lucha más épica esperada! ¡No! ¡Chris Jericho ataca de fin! ¡Y Brock Lesnar a silletazos! Paul Heyman manda a sonar la campana y Brock Lesnar se aprovecha. ¡Hay un nuevo campeón universal! ¡Brock Lesnar hace lo que Brock Lesnar quiere! Finn Balor viene de haber defendido el título universal contra otros 5 hombres y ahora se enfrenta a Brock Lesnar. Brock solo está jugando. F5, la cuenta por 1, 2 y se apagan las luces. Él no se ha olvidado. Lo que le hicieron en Crown Jewel lo van a pagar. Aunque le saldrá caro. The Fiend ataca a Brock Lesnar. Lo mandó al infierno. ¿Cómo se te ocurre hacerle eso a mi bestia encarnada? Paul, Brock Lesnar no tiene escapatoria. La guerra más épica, un demonio, una bestia en WrestleMania. No hay lugar para estos dos en el modo universo. Para mí es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Bueno, déjame entrar, es lo que dice el enorme, la bestia parda, llamado el demonio, The Fiend. ¡Ay, nanita! ¡Sí que da miedo! Y por supuesto, como ya vimos, viene totalmente dispuesto a acabar con la bestia, pero esta es una guerra incontrolable. Yo creo que van a destruirnos la arena, el ring, todo el canal de YouTube, todo YouTube, todo el planeta, porque estos dos hombres son imparables. ¡Ojito! ¡Qué bueno! Por supuesto, aquí está la bestia encarnada, Brock Lesnar. Y viene acompañado de la morsa malévola, Paul Heyman, mendigo pingüino convenenciero. Bueno, definitivamente este no será un reto sencillo para Brock. ¿Dónde está? El mendigo poste nos tapó por completo. Suena la campana y ahora sí comienza esta lucha en la que al parecer yo sí controlo a Brock. ¡Fiau! ¡Soy Brock! ¡Mia! ¡Ni! ¡Ni! Suena la campana, ahora sí, lucha en la que yo no controlo ninguno de estos dos. Este es el combate que debimos tener en Crown Jewel y que bueno, Chris Jericho terminó arruinando por completo. Pero bueno, finalmente podremos saber quién es mejor, The Fiend, Brock Lesnar. Este es uno de esos combates donde el que gane realmente es que me sirve. Brock Lesnar me encanta que sea alguien dominante, alguien indestructivo, y si gana pues va a quedar súper bien. Y por otro lado, The Fiend es la misma cosa. Entonces realmente cualquiera de los dos que gane por mí está bien. Pero bueno, oye, vemos que fue de cara contra el esquinero. Si yo tengo que elegir a uno, pues yo prefería The Fiend para ponerle punto y final a esta historia. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. ¿A ti quién te gustaría que ganara? A mí me gustaría que te quedaras callado. Yo quiero ver la lucha. Ok, vamos a verla. Mira. Uy. ¡Vámonos! ¡Uy! Se fue. ¡Oh! ¡Míralo! ¡Qué picarón! ¡Mira! ¡Sácalo! ¡Uy! ¡Para afuera! ¡Sexy! ¡Vámonos! Bueno, seguiré narrando y veamos a The Fiend, quien está ahí burlándose. Se toma su tiempo. ¡Espera! Que la... ¡Mira cómo se está mofando de él! ¡Mófate todo lo que quieras! Bueno, pandita, ¿y tú a quién le vas? Pues yo sí que le voy a la bestia parda y bizca. ¡Vemos a Brock Lesnar! ¡Oye! ¡Sacó el suplex de estómago contra estómago y lo sacó volando! Así que comience la cuenta de Suplex City. ¡Ya lleva 1! ¡Ah, no! ¡Ya lleva 2! ¡Y The Fiend lo saca con ese lazo para afuera, Brock Lesnar! Hay que decirlo, y The Fiend pues ha sido ya campeón 3 veces, un campeón universal, o sea, no es fácil de decirlo. Y bueno, él derriba a Brock Lesnar. De hecho, sí es fácil de decirlo, mira, The Fiend ha sido 3 veces campeón universal, ¿viste? No es difícil, se te complica porque estás tonto. Bray Wyatt, oye, llevó de estómago contra la lona a Lesnar. Qué increíble que The Fiend esté maltratando así a Brock Lesnar.
¡Eso es maltrato animal! Y Defino toma candado dragón y lo entierra de nuca contra lona y luego los castigos constantes a la cara. Yo creo que quiere que sangre. Es bien diabólico ese Bray Wyatt. Pero Brock Lesnar lo levanta. Oye, lo toma con una especie de quebradora en el aire y la aplicó por completo. Y Brock Lesnar con abrazo de oso, castigando, pero hay toque de cuerdas. Aunque no le importa, lo que quiere es castigar a The Fiend y no lo suelta. La cuenta del árbitro llega por 4, pero ahora sí. Y ahora continúa con el enorme suplex alemán. Y ya van 3. Y vemos como, oye, enorme suplidora que saca The Fiend. Ya van 4. Brock Lesnar, oye, se comió en la esquina y The Fiend le da esa rodilla al rostro. Este puede ser el momentum y bueno, comienza a celebrar antes de tiempo porque la bestia ya se levantó. Y vemos esa enorme suplidora. 5, creo, 5, sí, ¿no? No sé, manda, tú llevas la cuenta. Y bueno, vemos a The Fiend quien busca la rendición, pero ahí está Paul Heyman para impedir que Brock Lesnar se rinda. ¡Bien hecho! ¡Tú puedes, Paul! ¡Échanos la mano! Y bueno, Brock Lesnar aprovecha la distracción y lo golpea de forma ilegal a la mandíbula, al rostro, con esos cabezazos. Y Brock Lesnar le aplica otro suplex para sacar volando a The Fiend. ¡Es el 6º! Y bueno, que comiencen a contar 7. Y viene otro 8. Y bueno, el siguiente 9. Pero todo esto se debió a la trampa de Paul Heyman, ya que probablemente se hubiera rendido Brock Lesnar. Y lo cargó. Bueno, Brock Lesnar le aplica el F5. Y bueno, le va a poner punto y final a The Fiend. Pero este se repone como si no hubiera pasado nada. Esa es la fuerza del demonio. The Fiend, como si nada. Y él lo derriba a Lesnar. Y vemos a The Fiend con tremenda quebradora a la bestia. Pero The Fiend está siendo distraído ahora por Paul Heyman. Y vemos a Brock Lesnar, otro suplex, oye, con enganche, pero hay toque de cuerdas. Ese creo que es del 8 o el 9, digamos el 10 para redondear. Y bueno, esto puede ser definitivo. Brock Lesnar busca la cobertura, abre la cuenta, viene por 1, por 2 y se acabó. Gana la bestia. ¡Los viscos siempre ganan! ¡Sí! Y bueno, Paul Heyman le levanta la mano y nuevamente Brock Lesnar se antepone a The Fiend. Yo creo que esto, la verdad es que no le debe encantar a Bray Wyatt, pero bueno, hay que decirlo, fue una contienda bastante reñida y hubo un punto donde casi The Fiend que gana, pero por culpa de Paul Heyman pues no ocurrió. ¡Puros pretextos! Brock Lesnar ganó limpiamente, entró como agua. Damas y caballeros, en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a los mismos de siempre, Jack Swagger y Vladimir Kozlov, quienes no se podían quedar con las ganas de hablar antes de que se acabe la serie. Es que nuestros fans nos están pidiendo, ellos quieren que estemos aquí hablando, ¿sabes? Echamos un poco de cotodeo. Jack, no sé si te lo había dicho, pero me pones repuerco cuando hablas así. Ah, pero ¿cómo hablo si así es mi voz normal? Con razón, siempre estoy recochincar. Ya, chiquitito, se me está erizando la piel. Y algo que no es la piel. no sé, ustedes tienen algo que decir, porque esto es WrestleMania, el último capítulo de la serie. Ah, Simón, ¿por qué no? Pues, la neta es que quiero dar las gracias a mi mamá, a mi papá, por haber cochado, porque eso me permitió haber nacido y haber conocido a Vladimir. Y la verdad es que me divertí mucho en esta serie, me sorprende que se haya llegado a su final, porque la otra serie fue un tremendo fracaso, pero yo creo que fue más por culpa de otra gente más que por nosotros. ¿Verdad que sí, Vladimir? ¿Verdad? Ah, chiquito, no sé qué estás diciendo, pero tengo ganas de... tú sabes. Ah, bueno, entrevistador, nos tenemos que ir, nos urge. ¡Pero si no dijeron nada! ¡Ay, qué rico! Y bueno, llega el momento de una de las luchas más esperadas. Tenemos aquí al enigma carismático. Este es Jeff Hardy, ay mamá por Dios, el mendigo payasito bien sexy. Hola tortas, yo creo que la gente te estaba extrañando porque pues casi no vas a aparecer en este episodio. Claro que voy a aparecer, porque al final del show le voy a dar una paliza al mendigo panda baboso, jeje. Y bueno, tenemos a su compañero. Esta es una lucha de equipos, 3 contra 3. Y por supuesto, con este hombrezote, el hombre entre monstruos, Braun Strowman, cualquier cosa puede pasar. Mendigo barbón, entre esa barba cabe toda tu dignidad. Y el último de sus compañeros, por supuesto, el rechonchete. Ay mamá, ¿qué le pasó? Es Samoa Joe. Me pidió que lo entrenara, así que lo llevé a entrenar la mandíbula al McDonald's.
Y bueno, a Jeff Hardy lo atacaron impidiéndole que recuperara el título intercontinental. A Braun Strowman le robaron el título intercontinental y lo lesionaron de la pierna. Y a Samoa Joe, pues ni qué decir, ¿no? AJ Styles lo traicionó, luego lo lastimó y lo mandó para afuera, ya regresó y bueno. Pero tenemos aquí a sus rivales, por supuesto, el único club que importa. Hay que decirlo, este equipo, esta facción, The OC, por completo han dominado la marca SmackDown. Tienen los títulos en parejas y tienen el título intercontinental. Todos están repletos de oro. Mendigo ajo testilos y los hombres calvos son un equipower. Suena la campana, lucha por equipos y bueno, son 3 contra 3. Aquí para ganar hay una cuenta de 3 o una rendición o un knockout. También lo activamos para que pues tampoco se nos haga eterna esta contienda. Y Jeff Hardy derriba a AJ Styles, así que cualquier cosa puede pasar. Yo aquí tengo claro que me encantaría más que ganaran los técnicos, los buenitos, para que pues sí, o sea, es lo que la historia pues amerita, ¿no? Es para donde ha ido la historia. Ay, pues yo no me voy con ajo testilos y los calvos, que les den a tomar por ya sabéis dónde. Yo también me voy con Samoa Joe, con el grandulón y con la payasa. Y bueno, entre la o busca el aire, ráfaga en el viento, derribo a AJ Styles. No me digas que va a ser un squash, va a buscar el giro del destino y derribaron a AJ Styles. Busca la cobertura, esto puede ser todo, la cuenta por 1, 2 y justo a tiempo llegó Luke Gallows. Ay, mamá. Estuvo cerquita, más cerquita que tú. Oye, tremendo antebrazo fenomenal. ¿Qué ibas a decir de mí? No, no, que tú muy bien. Y bueno, esta es definitivamente la historia más larga que nuestro Mo Universo ha tenido. Se viene cosiendo básicamente desde Stomping Grounds. Eso fue en el episodio 14 o incluso desde antes, que ya se peleaban AJ Styles y Samoa Joe. Karl Anderson con 2 patadas a la mandíbula de Hardy. Jeff Hardy fue nuestro primer campeón intercontinental en este modo universo. Gracias por el dato, crack, pero hubiera estado mejor si te lo pregunto. Y bueno, ahora entra el enorme Braun Strowman y ya derribó a Karl Anderson. Sushi llama a los bomberos. Y bueno, tremendo, oye, le sacó el aire. Y le repite el castigo, y otra vez. ¡Corre, perra, corre! Y vemos a Braun Strowman, pero es que la fuerza de este hombre es simplemente incomparable. Compárame esta, jeje. Y Braun Strowman se lo llevó, aplastaron, lo mataron. ¡Ya está muerto! Palanca sobre el brazo y busca la rendición, rápidamente. Si Braun Strowman se rinde aquí, ganan The OC, pero Samoa Joe llega con sentón bombazo para impedirlo. Y Samoa Joe, oye, se robó el relevo, le mató una mosca, pero bueno, finalmente ingresa a la contienda. El rechonchete con doble engancha a las pechugas y contra lona. Sí que está bien panzón, ay mamá, ya hasta me dio pena que me vean a mí. Bueno, en unos momentos más veremos de hecho la lucha, vemos ese enorme latigazo como mazo, veremos la lucha entre Tortas y el Pandita, la batalla más épica, y vemos a Samoa Joe que lo aplastó, lo dejó totalmente calvo. Braun Strowman, vean qué fuerza, sacó volando a Karl Anderson, quien hay que decirlo, ha dado la cara por el equipo, pero bueno, hasta aquí llegó. La cuenta viene por 1, por 2, y justo a tiempo llegó Luke Gallows o AJ Styles o los dos al mismo tiempo. Está dando la frente y la nuca y toda la cabeza por el equipo, jeje. Y Samoa Joe se vuelve a robar el relevo, le mata un mosquito y vean cómo lo carga. ¡Ay no! ¡Qué increíble! ¡Qué fuerza del enorme samoano! Y lo deja caer. ¡Ese Samoa Joe, el poderoso, el rechonchete sexy! Oye, Samoa Joe barrió la casa, sacó a todos de ahí y eso es lo que debe hacer. Está súper molesto, aún le guarda rencor de lo que le hizo AJ Styles. A día de hoy sigue con traumas. Y aprovecha el latigazo para derribarlo Karl Anderson. Y este busca un enorme codazo. Creo que Karl Anderson se olvidó que tiene compañeros porque nunca va a pedir el relevo. Pero bueno, entra finalmente Luke Gallows, quien era el único que no había participado en la contienda aún. Pero Samoa Joe lo intercepta y lo deposita. Y sentó un bombazo. Creo que lo que Joe quiere es encarar a AJ Styles, pero este cobarde nomás no entra. ¿Qué? ¿Estás retándome? Es que Ajuta Estilos es inteligente, tiene cerebro, ay mamá, qué buen copetazo. ¡Ey, AJ Styles engancha a Samoa Joe! ¡Ay, trabajo en equipo! ¡Qué tramposos! Y bueno, ahora sí quiere entrar AJ Styles cuando el legal del otro lado es Jeff Hardy y el antebrazo fenomenal. Y ahora sí que entra Samoa Joe cara a cara, los ex amigos, el traicionero AJ Styles y el samoano, el pañalote Samoa Joe. Ahora sí, desquítate, golpea al greñudo y tremendo cabezazo en la nuca, eso estuvo terrible.
Y ahora sí, lo levanta y contra lona para Styles. Y la dormilona, esto puede ser todo. Dormilona para Styles. Esto sí se rinde, se acabó. Están interceptando a los campeones en parejas y se rinde AJ Styles. ¡Qué gran final! ¡Sí! Quizá no me corresponde decirlo, pero fue perfecto el final. O sea, Samoa Joe desquitándose con AJ Styles me encantó. Y bueno, la lucha sí que fue un tanto de relleno y fue demasiado larga. Pero pues bueno, al final logran desquitarse de los campeones. Muchas felicidades a Braun Strowman, a Samoa Joe y a Jeff Hardy. ¡Ay, ayúdenme! Los regordetes siempre triunfan. Y si no me crees, espérate a ver el evento central. Y bueno, antes de continuar, quiero tomar el tiempo para invitarte a que te suscribas al canal de Torpedos, porque sí, la serie termina, pero no es el final de todo. Habrán más cosas. Podremos tener algún momento un modo gerente general, podemos tener de nuevo el modo universo, o diferentes series, diferentes ideas. Tú suscríbete, confía en este papacito ricolino que créeme que te va a dar cosas buenas en este canal. A ver, échame una hermana. Y bueno, WrestleMania continúa. Y bueno, si dices tú, no, pues ya vimos todo lo más impresionante. No, 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 no. Prepárate, porque sigue una guerra dentro de la... dentro de ahí, de la celda infernal. El enterrador The Undertaker, Aleister Black, cara a cara. Y bueno, tenemos aquí, por supuesto, al señor llamado Aleister Black. ¡El Visco Negro! Bueno, y entrará por primera vez en su carrera en este modo universo. Y bueno, creo que en la vida real, por primera vez dentro de la celda infernal. Y qué mejor que con el enterrador. ¡Pobrecito! ¡Lo van a matar! ¡Ah, que sí! ¡Que no! Y bueno, suenan las campanadas, se oscurece la arena, salen las llamas y se asoma el hombre muerto. ¡Por Dios, tengo miedo! Y bueno, está aquí el enterrador, por primera vez en un combate oficial dentro del modo universo, por supuesto sin tomar en cuenta lo que fue el Royal Rumble, el enterrador The Undertaker. La verdad es que sí que impone, yo sí me voy a ir con el viejo sabroso, tú puedes, acaba con el mendigo Visco. Suena ya la campana, cualquier cosa puede pasar, no controla ninguno, así que bueno, a disfrutar. ¿A ti quién te gustaría que ganara? Bueno, ya te dije yo quién, y el pandita también, pero bueno, al final tu opinión es la que importa. El enterrador se levanta, pero Aleister Black lo golpea nuevamente, y la verdad es que la historia me ha parecido bastante interesante, ¿no? Entre estos dos, oye, golpe bajo del enterrador. Bueno, quien quiere ver si, quiere probar a Aleister Black, a ver si realmente es un digno sucesor, y algo similar ocurrió entre Triple H y Drew McIntyre, en el cual Drew McIntyre... ¡Sí, ya lo sabemos! ¡Sí, perdió! ¡Bla, bla, bla! ¡Ya, lo que sigue! ¡Mira el combate, ya! Bueno, pues ya lo dijiste tú. Y vemos tremenda patada al rostro de Aleister Black. Quien quiera que Drew McIntyre, el mastodonte sabroso, me acompañe en mi lucha, que escriba ¡Simón, yo quiero! ¡Simón, yo quiero! ¡Simón, yo quiero! Pandita, nadie va a escribir eso. ¡Mira! ¡Hay ahí un baboso que sí lo escribió! ¡Nah, mentira! ¡Te quiero! ¡Gracias por apoyar al pandita! ¡Le voy a patear el trasero a ese gordinflón! ¡Te lo garantizo! Y bueno, el enterrador lleva, oye, con contralona callejera a Aleister Black. Y bueno, con más pisotones, se está limpiando las botas con él. El Undertaker, oye, enganchó, le dio la vuelta y lo golpeó en la mandíbula. Entre las cuerdas el enterrador, Aleister Black lo intercepta, lo sacó con catapulta. A un hombre de más de 50 años no deberían hacerle eso, y Aleister Black lo pisotea. ¡Qué falta de respeto! ¡Al viejo sabroso no! Y ahora es Undertaker quien le regresa el favor. Oye, pero no me digas que Aleister Black se levanta. Cuidado que tiene el remate cargado. Se desquita el enterrador, no me digas que si le aplica. Lo enterró de cabeza contra lona. Esto se puede acabar. Pero el enterrador se levanta, si conecta con la Black más una de las tres puede ser suficiente, pero el enterrador a puro golpe, puño, no va a dejar, le va a impedir que conecte con la Black más. Y ahora es Aleister Black quien engancha como si fuese, no sé, un pedazo de carne a puro puño al enterrador. Es una guerra muy pareja, pero el sabrosote tiene que ganar y bueno, derribaron al Undertaker. Aleister Black, cuidado que busca altura en la esquina, ¿qué va a hacer? El enterrador lo tiene de frente, pero lo impide con patada. Y ahora Aleister Black lo carga, que va a ser una especie de brainbuster, pero el enterrador se levanta, el hombre muerto se levanta, el muertote, ¡ay mamá qué rico! ¡Ah, feo! ¡Cálmate por favor!
Y ahora es Aleister Black quien está impidiendo que el Undertaker conecte con la tumba. Aquí es de poder a poder. ¿Quién quiere más la victoria? Aleister Black entre las cuerdas, dos patadas hacia el enterrador. Ambos tienen el remate cargado. Pero no, ahora solo Aleister Black. Y va a conectar la Black Mass. Es el final del enterrador. La cuenta por uno, dos y esto se termina. Aleister Black derrota al Undertaker. ¡Bunchit! ¡Bunchit! ¡Caca! ¡Caca! ¡No! ¡Al viejito! ¡No! Bueno, hay que felicitar a Aleister Black, la verdad es que supo encarar al tú por tú al enterrador y bueno, se revirtieron los finishers, impidieron ser conectados, o sea, lo hicieron bastante bien, realmente era cuestión de que uno de los dos impactara con su finisher para que esto se acabara. ¡A nadie le agrade ese mendigo barbón! ¡Mendigo visco! Y bueno, luego de la derrota, el hombre muerto no tiene miedo en admitir que respeta a Aleister Black, encontró a un rival digno. ¡Ese es un viejo sabroso de verdad! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Y bueno, luego esa increíble muestra de respeto, es el momento de pasar a una de las luchas más importantes. Por supuesto, hablamos de la lucha por el título universal, el campeonato máximo de Raw. Estará en juego el campeón Finn Balor, el retador, la superestrella categoría R, Edge. Y bueno, ha llegado el momento de la lucha más importante para Raw, el campeonato máximo de ellos, el título universal. Y tenemos aquí al retador. ¡Viva la superestrella categoría R! ¡Mira qué bonitos fuegos! ¡Fío, fío, fío! ¡Me encantan! Y bueno, para muchos este es su luchador favorito, así que bueno, podría salir de aquí como el campeón universal. Y por supuesto, se hace de noche, se oscurece, sale el humo, porque por supuesto el campeón tenía que traer sus mejores recursos y qué mejor que la bestia, bueno no, el demonio Finn Balor. El favorito de todos era Drew para ser campeón, pero bueno, ¡viva el capitán campeón! Y ahí, el último campeonato defendido en WrestleMania de este modo universo. El título universal. ¿Por qué me excita tanto? Suena la campana y comienza la lucha por el título máximo. Hay que decirlo, es una lucha bastante difícil para Balor porque Edge es un viejo sabroso y sumamente experimentado. Yo sí le voy al capitán, la verdad es que él se la rifó en Survivor Series, nos representó bien. Eso es verdad, pero hay que decirlo, Edge es un experimentado. Yo creo que yo sí voy a preferir que Edge salga como campeón universal. Creo que nuestro modo universo ha tenido oportunidades de enfrentarse a Brock Lesnar, de enfrentarse por el título estadounidense, pero pues nunca acaba bien parado, ¿no? Y que gane el título universal aquí estaría bastante sabroso, eso digo yo. Entre las cuerdas, Finn Balor, pero Edge lo intercepta. ¡Cuidado! ¡Desnucador con enganche! Así de fácil venció a Brock Lesnar, la cuenta viene por uno, dos, uy, casi. Así que llega a dos. ¡Capitán! ¡Campeón universal! Bueno, y en unos instantes tendremos ese gran enfrentamiento entre el panda contra tortas. Y bueno, cuidado que esto... Edge, nuevamente, la desnucadora. Bueno, busca nuevamente la cobertura. La cuenta por uno, dos. Esto se acabó así. No, se levanta, pero cada vez está más cerca. Yo no controlo a nadie. La máquina lo simula y nos suele dar finales bastante cacas. Aunque hay que decirlo que en WrestleMania, tanto en este episodio como en el anterior, lo está haciendo bastante bien. Busca la cobertura, nuevamente. La cuenta por uno, dos. Y bueno, el que persevera alcanza. Como dice el dicho. ¡Oh, qué tremendos pisotones! El campeón está totalmente inutilizable. Pero bueno, se levanta, se repone y qué buenas patadas. El dos veces campeón universal está on fire. ¿Qué va a hacer Edge? Cuidado, enganche entre las piernas, no me digas. ¡Uy, una resoltera catapulta! Y bueno, se asfixió con las cuerdas. Edge está en total dominio del campeón. Pero ahí está, Patricio, lo excitas, está encendido el campeón. Pero Edge tiene que impedir que Balor aplique su 1916. Edge lo derriba, busca el enganche. ¡Oh no! El enganche en la cuenta, pero solo llegó a uno. El demonio está prendidísimo. Y Edge lo entierra nuevamente, no está dejando que Balor haga absolutamente nada. Y ahora es Edge quien lo va a enterrar de cara contra lona, el Execution. ¡Y la lanza! ¡Lo partió por la mitad! ¡Está terminado el campeón! ¡La cuenta por uno, dos, tres! ¡Y esto se acabó! ¡Sí! Así que finalmente lo ha conseguido. Tenemos a un nuevo campeón universal, la superestrella categoría R. Y bueno, yo personalmente sí que estoy satisfecho. Creo que tener a Edge en la cima de la marca siempre será un acierto. Pero bueno, muchas felicidades al actual campeón. ¿Algo que decir, pandita? No, ya me tengo que ir. ¡Ánimo, felicidades!
Y bueno, amigos, amigas, la razón por la que el panda se va, ustedes y yo lo sabemos, es porque sigue el combate más esperado, la última lucha de toda la serie. Y hablamos, claro que sí, la guerra entre el pandita y Tortas. Y bueno, me quería hacer una historia aquí, un video promocional, pero la rivalidad continúa cada segundo, se insultan y demás. Así que, en mi opinión, ha llegado el momento de ponerle punto y final a esta guerra aquí, a continuación, en WrestleMania. Así que espero que tengas tu botana porque esto va a estar sabrosísimo. Ahora sí viene lo chido. Y bueno, llegó el momento y tenemos aquí al pandita veloz, el pandita sensual, el pandita más fashion que existe, por supuesto. Eso es todo, voy a ganar, ustedes saben. No hay panda más sexy en todo el mundo y que trague más bambú que este. Soy el pandita. Y bueno, he aquí a su rival, bueno, el favorito de muchos, el rechonchete llamado Tortas. Ay, mamá, soy la polla con cebolla, todo el mundo me quiere. ¿Qué onda? Preséntame una prima, carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¡Jupa! Así es como entro al ring. ¿Qué onda, carnales? Prepárense, ya se viene la pelea macabrona. Suena la campana y no tengo miedo en admitir que me emociona mucho esta contienda. Lucha normalita entre estos dos. El final de la serie, el final de esta gran rivalidad. Y bueno, ¿tú a quién le vas? Yo, por poner a uno, ya lo dije en su momento, yo creo que el pandita debería ganar para que al menos gane algo, ¿sabes? Porque pues ya perdió en Survivor Series, perdió a los campeones en parejas, perdió el maletín, perdió a Miz, a Morrison, perdió el Royal Rumble, el masculino, el femenino, ha perdido todo el mendigo panda perdedor, ¿no? Está más desgraciado que Kevin Owens, entonces ganarle aquí creo que sería lo mejorcito, ¿no? Vemos al panda que está chiquito, ay, y bueno, el panzón otro nos tapa por completo, Tortas lo derriba al completo, pero bueno, es que Tortas es un hombre grande tanto para arriba como para los lados. La verdad, las cosas como son. Y bueno, le da tremendo puñetazo. Cualquier cosa puede suceder. Vemos el buen antebrazo de parte de Tortas hacia el panda. Tómate esa, mendigo panda baboso. Tómate otra. Y otra más. Y entre las cuerdas viene Tortas. Dos patadas en las orejitas. Casi que se las tumba. Uy, le saca el aire. Cayó con todo su peso, que créanme, es demasiado. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Acabo de reiniciar el combate simplemente para hacerlo a dos caídas. Sí, para darle un poquito más de salsita, más de emoción a la contienda. Y vemos a Tortas que le suelta tremendo puñetazo al panda. Y bueno, lo lleva de cara, bueno, de nariz contra la lona. Bueno, la verdad es que eso le ayuda al pandita porque estaba recibiendo por todos lados. ¡Mmm, qué rico! Vemos al panda. Oye, sí, eléctrica castiga justo en la entrepierna al panzón. El barrigas está en problemas. Cuidado que el panda tome enganche la pierna. Busca la rendición. Palanca el brazo si Tortas se rinde. Pero bueno, hay toque de cuerdas. El que consiga dos rendiciones o dos cuentas de tres será el que se lleve la victoria. Y bueno, vemos ese puño al rostro del barrigas que casi que se lo come porque le da hambre. ¿Cómo supiste? ¡Tómate esa! Toma tremendo impacto de parte del panda. Y le repite el castigo. Y bueno, salta sobre Tortas con codazo aéreo. Y bueno, lo lleva, castiga nuevamente la entrepierna. Ahora es el panda quien está dominando. ¿Quién lo iba a decir? Oye, qué tremenda derribada con ese latigazo. Cuidado que el panda busca qué va a hacer. ¡Oh, enorme DDT! Y no me digas que ese es su finisher. O sea, les dejé un finisher tan caca. Pero bueno, viene la cobertura por parte del panda. La cuenta viene por uno, por dos y tres. El primer punto va para el panda. Y esto simplemente no hace más que continuar para ganar totalmente. El panda tiene que hacer otra cuenta de tres, otra rendición o Tortas puede empatar. Y vemos esa enorme derribada. ¡Uy! Se lo llevó con todo ese tonelaje que tiene. Y el panda con pataditas en la cara, con esos pies que son acolchonados. Oye, ¿cómo lo carga? ¡Qué poder del pandita! Oye, cargó unas 2000 libras. Se me antojó un cuarto de libra. Y vemos el pandita quien lo derriba, castiga la pierna. Quizá tiene un fetiche con las patas. Y cuidado, nuevamente el latigazo. Oye, si aplica nuevamente esa brutal DDT tan chafa que es el finisher de él. Pero bueno, si le aplica esto se acaba. No me digas, tremendo DDT. Yo no controlo a nadie, cualquier cosa puede pasar. El panda está a punto de derrotar a Tortas. Pero eso es bueno, lo derriba Tortas, por supuesto. Sabe que está en total desventaja y viene entre las cuerdas dos patadas. Y ahora es el panda quien corre y él le regresa el castigo. Casi que le tumba esos cuernos, pero su novia se los puso bastante bien.
Y bueno, tortas le aplica así, eléctrica, castigando. Y bueno, machetazo. Y está entre las cuerdas, ¿qué va a hacer? Lo deposita entre la segunda y la tercera cuerda. ¡Oh, lo está asfixiando con todo su peso! ¡Más de 2 millones de libras! El panda toma distancia con lazo y para afuera, pero rebotó. Tortas derribando al panda, le agarra la pata, se la muerde. Creo que le quiere dar, él se lo quiere comer como si fuera una pata de puerco. No me antojes, carnal. Y vemos ahora quien aplica el latigazo es Tortas. Y me parece que el finisher de él es también la DDT más caca del mundo. Claro que sí, tremendo DDT. Según yo había cambiado los movimientos, pero bueno, parece ser que me hice menso. Pero no lo cubre, ¿sabes? No sé, está medio bobo. Dos patadas del panda que lo deja reposando contra las cuerdas ahí, tomándose un descanso. Y lo hacen correr. Creo que es el peor enemigo de Tortas, el ejercicio. ¿Qué va a hacer el panda? ¡Oye! ¡Brutal! ¡DDT! ¡Enorme giratoria desde la esquina! Pero Tortas responde. Casi que el panda se lleva otra victoria y con esto el triunfo de la lucha. Viene la cobertura, la cuenta por 1, 2 y 3. Hay un empate 1-1. Más épico no podía quedar, por supuesto. Y te recuerdo que yo no controlo a ninguno de los dos. Por si acaso dices, no, es que esto lo tienes amañado, carnal. No, no, no. Cualquier cosa puede pasar. Ambos están exhaustos. Un punto a un punto. El próximo en conseguir la cuenta de 3, la rendición, la descalificación, se lleva la victoria. Y qué buena contralona de parte de Tortas. Y le cae con todo el peso de la ley. Machetazo. Y Tortas, oye, le dio un puño en el rostro del panda, quien está descansando. Estoy agarrando señal. Y bueno, lo cargó y lo lleva, oh, de espalda, de nuca contra la lona. Y el latigazo, ahí está. Y bueno, va a conectar la tremenda DDT y busca la cobertura Tortas. Esto se termina, la cuenta viene por 1, por 2 y por supuesto 3. El panda es un desgraciado. Yo me llevé la victoria, quítese, mendigo puerco. No me toque, yo soy el campeón, ando en modo chido. ¿Tú qué? Mendigo baboso, yo gané. Tú, sáquese de aquí, mendiga puerca babosa. Yo soy el ganador. Este es el panzón más sexy. ¿Quién ganó? Yo gané. Yo gané, yo triunfé. Ok, creo que Torta se ha vuelto un poquito soberbio. Pero bueno, qué manera de terminar con WrestleMania. Y bueno, la victoria para Tortas. Algunos felices, algunos no tanto. Pero bueno, la verdad es que yo me la pasé bastante bien. Y espero que tú también. O sea, al final de cuentas lo que importa no son los resultados o que los combates más épicos, sino al menos entretenerte. Y eso yo al menos yo me entretuve. Así que me doy las gracias a mí mismo. Y bueno, de verdad, muchas gracias por el apoyo a la serie. Y bueno, vendrán más cosas. No dudo que en algún futuro podamos traer una segunda temporada, ya sea, no sé, en un mes, en dos meses, en medio año, en un año tal vez. Pero de que puede haber más, porque la verdad yo me la paso bomba con esto. Y traeremos modos gerentes generales y diferentes modos de juego y no sé, lo que ustedes sugieran, un Road to WrestleMania, un modo carrera, juegos en diferentes versiones, lo que ustedes quieran, todo se puede en esta vida, con tiempo y paciencia. Pero bueno, muchísimas gracias, aquí me despido y nos vemos en un futuro video. Hasta luego. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you.